Hola amigos, yo soy Juanmi, aunque muchos me conoceréis como el Peliculitas, y tenía muchas ganas ya de hacer este vídeo porque Sitges ya está aquí. Como estoy diciendo, ya dije en el anterior vídeo, Sitges ya está aquí. Quedan 19 días para que arranque la nueva edición del festival, posiblemente cuando publique este vídeo quede en 18, no lo sé. Lo más seguro es que quede en 19, si todo va bien. El caso es que antes de empezar quiero dar las gracias a las 402 almitas que me siguen, que se han suscrito a mi perfil de YouTube, a mi canal de YouTube en YouTube. Que ayer mismo llegamos a las 400 personas, que me hizo mucha ilusión, porque el primer vídeo que además hice cuando empecé a hablar de... cuando empecé a hacer vídeos, fueron las recomendaciones de Sitges 2022, y que además le fue bastante bien, espero que a ese también le vaya bastante bien. Ahora vamos a hablar sobre las películas que yo, en mi humilde opinión, os recomiendo que no os podéis perder este Sitges. Son 25 películas y 4 documentales de 180, 200 o 300 películas, documentales, cortos y toda la programación extensísima del Festival de Sitges, cuyos horarios salieron ayer por la tarde. Ya podéis ir haciendo ahí, muriendo, eligiendo las películas, cuadrando los horarios, porque eso es... O sea, yo pierdo 7 años de vida cada año, o sea, que tengo que preparar eso. Pero bueno, a continuación vamos a hablar sobre ello. El Festival de Sitges, 56 edición, se celebra en la costa catalana, el Poble de Sitges, del 5 de octubre al 15 de octubre. Nos vamos a pasar teta, vamos a ver muchas pelis, a tomar muchos monsters, a comer poco, a tomar muchos cafés, a madrugar, a salir de una peli y meternos en otra, a correr del auditorio al retiro, del retiro al Prado, del Prado a Tramuntana, y mañana que no llego, a cuadrar como locos. Lo de Sitges es una locura decirlo, pero cuando estás allí es magia. Así que, bueno, madrugar viendo ese amanecer con la iglesia de San Sebastián y Santa Tecla, pues vale, bien vale una misa. Así que vamos, vamos para allá con mis recomendaciones de Sitges 2023. Okay. Te puedo soñar infinito. Este año hay muchos títulos gordos, muchos títulos que me apetecían un montón. Y voy a empezar por uno de los más tochos, que además ganó el León de Oro en el Festival de Venecia el fin de semana pasado, y que es Poor Things, que es la nueva película de Yorgos Lanthimos. ¿Por qué os recomiendo Yorgos Lanthimos? ¿Qué pregunta más tonta? Pues claro, ¿cómo no vas a recomendar una peli de Yorgos Lanthimos? Director de Canino, de Sacrificio de un Ciervo Sagrado, de La Favorita, de tantas películas tan chulas, películas que te hacen plantearte muchas cosas, que te hacen pensar, películas que te hacen darle muchas vueltas a las cosas, películas extrañas, películas raras, en las que meterse y dejarte sorprender. Bueno, pues esta Poor Things, que es el relato de cuenta la historia de Bella Baxter, que es el personaje de Emma Stone, es una especie de Frankenstein femenino, con un doctor Frankenstein, que es Willem Dafoe, muy deformado, muy... con personajes muy extraños, muy grotesco, con Mark Ruffalo. O sea, tiene una pinta espectacular, o sea, quiero ver esta película, las formas que utiliza, el blanco y negro, el color, cómo juega con el realismo mágico, lo tiene todo para gustarme y me parece una imprescindible de esta edición. Seguimos y lo hacemos con Les Chambres Rouges,
Red Rooms, no sé cómo la encontráis en el horario. Es la película, la nueva película de Pascal Plant, viene de Canadá. Me gusta porque trata, es una historia de un asesino en serie que lo está juzgando y te lo voy a contar. El sonado caso del asesino en serie Ludovic Chevalier acaba de llegar a juicio y Kellyanne está obsesionada. Cuando la realidad se mezcla con sus fantasías morbosas, se adentra en un oscuro camino para buscar la última pieza de rompecabezas. El vídeo desaparecido de una niña de 13 años asesinada con la de Kellyanne guarda un inquietante parecido. Me gustan mucho muchas ideas de esta película. La del asesino en serie, la del juicio del asesino en serie, la de la chica que está obsesionada con él y que y quiere y que está un poco loquete con esas fantasías que tiene, el vídeo de la niña que quiere encontrar y con la que se parece, o sea, y momentos así que me gustan, todo ese rollo tecnológico de buscar una cinta de vídeo, que eso es lo más bonito que hay, o sea, pues todas esas cosas hacen que esta película me apetezca mucho. Les Champs Rouge. Seguimos con, por supuesto, la nueva película de Demian Rugna, director de Demian Rugna, que es tonto, que viene de Argentina, que fue director de Aterrados es del año 2017, si no me equivoco. Aterrados es del año 2017, película que a mí me cagó encima, o sea, me gustó muchísimo porque lo pasé muy mal, porque Demian Rugna sabe crear imágenes e historias, pero sobre todo imágenes y set pieces realmente aterradoras, sabe crear terror. Que no es fácil, pero sabe crear terror y eso mola mucho. Por eso, When Evil Lurks, cuando acecha el mal o cuando la maldad acecha, no sé cómo lo han titulado. Tiene una pinta espectacular, o sea, trata sobre dos hermanos descubren un secreto mortal que pudre en su pueblo y pronto se encuentran en una carrera para contener a un demonio que amenaza con extinguir su comunidad. Esto huele a que va a dar un miedo impresionante y más detrás, y ya como nombre propio de Demian Rugna, que con Aterrados lo petó en todo el mundo, ya que la peli estuvo en Netflix, ahora ya no está, pero se vio en todo el mundo gracias a Netflix. Seguimos, y con grandes nombres, porque si Demian Rugna es un gran nombre en alza, el que os voy a hablar ahora es un gran nombre consolidado. O sea, es Kubi, la nueva peli de Takeshi Kitano. Japón feudal, acción, o sea, clanes, historia, esas películas ahí me vuelven loco. O sea, y más si la dirige Kitano. Vale que en Cannes dijeron que regulinchi la película. Pero bueno, es Kitano. O sea, tengo que confiar en Kitano. ¿Cómo no voy a confiar? Pues eso, tengo muchas ganas de verla. Kitano es uno de mis directores favoritos. La peli así, Japón feudal, siempre me suele gustar muchísimo. Las historias de clanes, familias, donde a mitad me pierdo, no entiendo nada. Pero luego ya lo vuelvo a unir y digo, ah, que este era del clan no sé cuánto, ese clan wichi wichi. ¿Sabes? Entonces yo luego lo ato todo y ya digo, ah, pues será un peliculón. Espero que me guste un montón, porque lo he dicho, está aquí Kitano, ¿vale? Seguimos con un director cuyo nombre me hace mucha risa, como ya dije en el anterior vídeo de Sitges. Jules Philippot, director de una película que a mí me gustó muchísimo en el año 2020, si no me equivoco, que era La Nube, se llamó La Bruma, La Nube, una película que me gustó muchísimo, que trataba sobre un grupo de una mujer que criaba saltamontes en su casa, pero luego saltamontes escapaban, se liaban, la de Dios es Cristo. Todo muy intimista, muy pequeño, pero bueno, molaba, porque al final era una historia de supervivencia muy violenta tal. Pues bueno, ahora nos vamos a Acid, una película que trata sobre, de nuevo, supervivencia, una catástrofe, apocalipsis, porque de repente una nube de lluvia ácida aparece en Francia y la gente tiene que huir de la nube porque cuando pues cae lluvia ácida, pues bueno, pues te jodes, o sea, porque está lloviendo lluvia ácida y pudre los coches, te mata, digamos. La gente tiene que sobrevivir huyendo de esa nube de lluvia ácida que he visto el trailer y la verdad que tiene una pinta espectacular esta peli de Just Freepot. Seguimos. Acid, ¿eh? no os perdáis Acid, que tiene una pinta impresionante. Una de mis favoritas top total es Brooklyn 45, de Ted Gigan. Película de terror, película de fantasmas, película de invocaciones a espíritus, o sea, transcurre en mediados de los años 50 en Estados Unidos, todo muy clasicón, así con una estética muy de peli antigua, donde unos veteranos militares, amigos de la infancia, se reúnen para apoyar a su problemático anfitrión y los fantasmas metafóricos de su pasado se vuelven demasiado literales. Digamos que se hace como una invocación de espíritus con una medium y estos militares en una habitación, en una casa, en un piso de Brooklyn en Estados Unidos, en Nueva York.
Y bueno, a partir de ahí, pues digamos que se desatan, pues aparecen espíritus, aparecen fantasmas, película terrorífica de un director, Ted Gigan, que a mí me gusta mucho porque en el año 2015 hizo una peli que se llama We Are Still Here con Barbara Crampton, que es una película que me gusta muchísimo, también de fantasmas, también de apariciones, que acojonaba bastante y tenía una parte final, que siempre me acuerdo de la parte final de esa película, porque era muy sangrienta y además molaba un montón, la verdad. Seguimos para bingo, ahora lo hacemos con Club Zero, la nueva peli de Jessica Hausner, que tiene una pinta espectacular, pero por lo que he visto los horarios me la pierdo, así que guay por mí. Jessica Hausner, pero la recomiendo a vosotros, si vais a estar en Sitges no la perdáis, yo la veré algún día, en filming, casi seguro. Jessica Hausner, directora total, he visto poco de esta mujer, he visto dos pelis suyas antes, vi una del año 2009 que se llama Lourdes, que me gustó un montón, y luego una película que me parece maravillosa, que es como una especie de un poquito invasión en ultracuerpos con un poquito de naturaleza asesina, un poquito canadiense toda esa historia, que se llama Little Joe, que salía Ben Whishaw, es una peli que me gusta un montón. Bueno, pues ahora viene con Club Zero. Viene desde Austria, está protagonizada por Mia Wasikowska y trata sobre una profesora de nutrición en un instituto que es, digamos, que se hace amiguita más íntima de 5 o 6 alumnos y digamos que dan unas clases de repaso especiales, digamos, o sea, que tienen que ver con el canibalismo. Es que es una cosa que quieres esconder pero la tienes que soltar. Tienen que ver con que hay canibalismo en esta película, vamos, no la perdáis. Tiene una pinta muy chula, de hecho dicen que da bastante asco, de hecho incluso Ángel Sala dijo que el pase de Cannes le dio un poquito de arcada, así que bueno, o sea, tiene muy buena pinta, la recomiendo por eso, porque a mí la directora me gusta un montón, la peli tiene una pinta pues chulísima, la verdad que tiene una pinta chulísima. Seguimos el viaje, y lo hacemos con uno de los mejores directores de animación de la historia, que ha vuelto cuando dijo que se iba a ir, ahora ya ha vuelto y ahora dice que no se va, que le ha cogido el gusto, que es Hayao Miyazaki, que estrena en Sitges El Chico y la Garza, The Boy and the Heron, The Chico and the Garth. Como yo le he retitulado, The Boy and the Garth. Bueno, El Chico y la Garza, que es la nueva peli de Hayao Miyazaki, nos devuelve, por lo menos lo que he visto en imágenes, porque se han soltado muy pocas imágenes de esta película, porque Miyazaki ha querido que todo vaya muy en secreto con El Chico y la Garza. Tiene una... esa imaginería la aparta un poco de la película anterior, ¿cómo se llamaba? El viento se levanta, que era más autobiográfica, más cercana al drama miyazikiano. Esta es más magia, vuelve a un universo, por lo que he visto en imágenes, más Chihiro, vuelve más más castillo ambulante, incluso más Ponyo en el acantilado, pero sobre todo más castillo ambulante, más Chihiro, con lo cual me gusta un montón. O sea, se reúne con el viejo amigo, Joe Isaishi, que es el que hacía la banda sonora de todas sus películas. Pues eso, amor por el cine de animación, Estudio Ghibli clásico, con el maestro del Estudio Ghibli, como es Hayao Miyazaki, me parece una de las películas más imprescindibles de esta edición. O sea, llena de grandes nombres, este para mí es el más grande nombre de todas. O sea, no os podéis perder El Chico y la Garza. Hablamos de otra película que Francia la tiene entre sus elegidas para ir a los Oscar. Es El Reino Animal, la dirige Thomas Calley. Está protagonizada por Romain Duris y Paul Kircher. ¿Por qué digo el nombre de Paul Kircher y no la parte del de Romain Duris, que es el prota de la peli, que es el más famoso? Bueno, porque es la historia del padre y un padre y un hijo que vive en un mundo donde hay una especie como de apocalipsis o de mutaciones, una distopía futurista, donde la gente se transforma en animales, ¿vale? Una especie de mutaciones, una especie de como de cosa mutante que mola un montón. Entonces el padre y el hijo tienen que huir al bosque porque el hijo se está transformando en una especie de ave. El trailer es precioso, la película promete imágenes preciosas, una historia de apocalipsis muy chula. Me gusta todo lo que he visto de esta película. La verdad es que además me interesa un montón su historia distópica, me apetece mucho. Le tengo muchas ganas a esta. El Reino Animal, de Thomas Calley. Seguimos. Y nada más y nada menos que con la peli que inaugura el festival, Hermana Muerte, de Paco Plaza, que me la pierdo porque yo llego el día 7 al festival, pero bueno, la ponen el día 27 en Netflix. Hermana Muerte es un spin-off de Verónica, de un personaje que salía muy poquito en Verónica, pero que se desarrolló en un cómic que acompañaba la edición en Blu-ray de del Torres, era el cómic. Un cómic chulísimo, que aquí se ha convertido en película, no el cómic, sino... Se ha cogido la idea de La Hermana Muerte en un guión de Jorge Garriga Echevarría, el guionista habitual de Aleta de la Iglesia, en la película de Paco Plaza. ¿Qué se puede decir de Paco Plaza? Porque ha dirigido a REC 2, REC 3, la mejor entrega de REC, Verónica, que a hierro mata, La Abuela. O sea, es que es Paco Plaza, o sea, aparte valenciano, Visca Valencia.
O sea, protagonizada por Aria Bedmar y Almudena Mor y Maru Valdivieso. La película. Y Chelo Vivares. Chelo Vivares, dato. Chelo Vivares era la que iba dentro de Spinetti. Bueno, la nueva película de Paco Plaza, que tiene una pinta que no veas. O sea, el póster es precioso. O sea, pararos a ver el póster porque el póster es precioso. Inaugura el festival. La proyecta del día 5 y el día 6. No os la perdáis, ya que yo sí me la voy a perder. Seguimos con una de las películas que más va a dar que hablar. O sea, siempre que hay una película así en los límites, digámoslo así, una película así rarita, da mucho que hablar en el festival. Y este año hay una peli que yo sé que va a dar mucho que hablar, yo sé que va a dar, que la gente se va a dar leches por conseguir entradas para verla, y que luego al final a lo mejor es un chasco. Lo dudo, se llama Hundreds of Beavers, está dirigida por Mike Cheslick, y trata sobre un señor, un trampero del siglo XIX estadounidense que vende aguardiente y que tiene que enfrentarse a legiones de castores que quieren atraparlo y quieren hacerle mis perrerías en rollo slapstick clásico de los años 50-40, rollo animación cartoon, pero todo con humanos. Y los castores, para más inri, son personas disfrazadas, o sea, de castor. Con lo cual esto son muchas cosas, son muchos datos, es una comedia muy absurda, muy alocada, que tiene una pinta que no veas. Con lo cual esta es top total. O sea, si hubiera que hacer un top 5 de esta edición, te la puedes perder. Hundreds of Beavers es una de las obligadas que no te puedes perder. Seguimos. La nueva peli de Takashi Shimizu, Immersion. Terror, J-Horror y terror tecnológico del director de The Grudge. O sea, misteriosa muerte de los empleados en una empresa de tecnología VR. ¿Vale? O sea, nos devuelves y te paras a pensar un poquito al terror de Cairo, al terror de Llamada Perdida, al terror de incluso de Ring, un terror J-Horror con fantasmas, un poquito Quaidan y un poquito también terror tecnológico, que eran esos que se iban a los 2000 que tenían miedo al futuro, como Llamada Perdida, que tenían miedo a los teléfonos móviles, a la tecnología informática de Cairo, a la cinta de vídeo en The Ring. O sea, por eso, tiene una pinta muy chula, la verdad. Es de Takashi Shimizu, lo que he dicho, es el director de The Grudge, película que me gusta un montón. Entonces esta le tengo muchas ganas, o sea, por eso, porque es Shimizu, porque vuelve una especie de G-Horror 2000ero que me apetece un montón. Seguimos. La Ermita, de Carlota Pereda, protagonizada por Belén Rueda y Maya Zaitegui y Laura Galán. Tengo muchas ganas de ver La Ermita porque soy muy fan de Carlota Pereda, ella lo sabe porque además lo he dicho en persona. Soy muy fan de Carlota Pereda, soy muy fan del corte de Cerdita, he visto 4 veces Cerdita, la peli. O sea, soy muy fan del estilo de esta mujer, ese estilo así como rural, terrorífico. En la primera era más violento, con una última parte así más cercana al extremismo francés. Mucha gente no lo ha visto, pero yo lo vi. Y esta ermita nos transporta a de nuevo terror rural, a una ermita donde hay unos hechos sobrenaturales que van a ocurrir, con una especie como de medium interpretada por Belén Rueda. O sea, que tiene muy buena pinta, tiene muy muy buena pinta, porque Carlota Pereda dirige muy bien. O sea, lo tiene todo, tiene una peli que tiene muy buena pinta, tengo muchas ganas de verla. Además, la lleva Filmax, la estrenan creo que en noviembre, si no me equivoco, la van a estrenar a finales de noviembre. 17 de noviembre la van a estrenar. Así que si no la veis en Sitges o este vídeo lo estás viendo, pero tú no vas a ir a Sitges, no te la pierdas porque esta peli, cuando se estrene, va a molar mucho, la verdad. Seguimos y lo hacemos con The Wait, La Espera, de nuevo terror español, terror así que recuerda a thriller rural, terror con mucha intriga, protagonizado por Víctor Clavijo, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez, director que año 2000. Espera, que te lo voy a decir. 2006, 2007, 2008. En el año 2008 dirigió una peli que a mí me encanta, que se llama Tres Días, la tenéis en Netflix. También es el director de Rings, una de las secuelas de The Ring. Francisco Javier Gutiérrez, que tiene mucho pulso, que dirige muy bien. En Tres Días ya lo demostró. En esta película, de nuevo, un thriller muy tenso, que tiene muy buena pinta, donde parece que es Víctor Clavijo, que es muy buen actor, se va a pegar un recital. Trata sobre un hombre que acepta un soborno y luego todo eso, digamos, que se mueve un poco en su contra con hechos un poco, digamos, terroríficos, espeluznantes. No sabemos lo que nos vamos a encontrar en The Wait, pero tiene una pinta, la verdad, que muy chula. Esta me la apunto como top total, la verdad. Seguimos. Late Night with the Devil. No sé si os acordáis de una peli de finales de los 80, principios de los 90, que se llama Ghost Watch.
Ghostwatch. Siempre digo Ghostwatch y no me acuerdo si es Ghostwatch. Espera, un segundo, Pausa. Ghostwatch. Ghostwatch, del año 92, que representaba una especie de programa de terror. Como la película era un programa de terror como filmado, donde diferentes cámaras puestas en una casa, donde supuestamente pasaban cosas y había apariciones sobrenaturales y fantasmas y tal y cual. Y ahí se desataba un, como digamos, un montón de apariciones y había y todo eso era como una especie de programa de televisión filmado. Bueno, volvemos a ese estilo, estilo también que se recuperaba de manera un poquito diferente, no tanto terror filmado, pero sí transcurría durante un programa de televisión, en una película que me gusta mucho que se llama Historia del Oculto, que también trata un poquito, así un poquito, también un poquito el tema sobrenatural, ¿sabes? Pero contado de otra manera también durante un programa televisivo. Pues bueno, Late Night with the Devil recupera ese espíritu de un programa de televisión de los 70 filmado, donde se va a hacer una especie de invocación al demonio, o sea, y se va a grabar, y se va a hacer en directo en televisión, y tú vas a ser testigo viendo la película de ese programa de televisión, donde claro, evidentemente, que invoques al demonio en un programa de televisión, pues se va a liar la de Dios es Cristo. Así que Late Night with the Devil tiene una pinta sensacional, tengo unas ganas de verla, que te cagas, y el póster me flipa como para enmarcármelo, o sea, me parece, vamos, Late Night with the Devil la tengo top 2. Top 2, porque top 1 es Lantimos, por supuesto. Y Miyazaki. Dos juntos. Bueno, seguimos con una peli que a mí me interesa muchísimo, que se llama Moon Garden, dirigida por Ryan Steven Harris. Realismo mágico, stop motion, pesadilla industrial, Terry Gilliam, o sea, todas esas ideas, todos esos conceptos ahí sueltos en una peli que trata sobre una niña que está en coma y que intenta volver del coma dentro de su mente en una especie como de universo industrial, pesadilla industrial. Que tiene muy buena pinta, con animación así como stop motion, el tráiler es precioso, con la película sea la mitad de precioso, creo que estamos ante una película muy importante de este festival, o sea, Moon Garden tiene una pinta sensacional, o sea, si la podéis ver, verla, o sea, tengo muchas ganas de ver esta peli porque me encanta esa, además ese universo stop motion, es un universo que me recuerda a Matt God, a Phil Tippett, que viene este año, por cierto, pues eso, me apetece mucho esta peli. Seguimos con una peli, o sea, no hay una cosa que me guste más a mí que las pelis de sesión golfa. Cuando era más joven iba más, ahora ya no voy tanto porque es que ya soy mayor, me duele la espalda, tengo mucho sueño, luego me tengo que tomar 17 cafés, no soy persona en dos días. Pero si sois jóvenes y la sangre os hierve y queréis ir a ver una peli así de maratón, golfa, cachonda, y aquí en España no se dan muchas, hace muchos años que no se daba una peli así, golfa, cachonda, de maratón nocturno, os reviento de Quique Narcea, tiene una pinta sensacional, o sea, violenta, cachonda, dura y de puñetazos, de hostias a punta pala, tiene muy buena pinta, tiene una pinta sensacional, es un thriller nervioso, rabioso, que tiene muy buena pinta, esta os la recomiendo mucho, para maratón, está en maratón, no os la perdáis. Seguimos y lo hacemos con Junta Yamaguchi, director de hace unos par de años o tres, nos sorprendió muchísimo. Pues con una película tan pequeñita como Más allá de los dos minutos infinitos, con tan pocos recursos, con tan pocos medios, con un equipo tan reducido, consiguió hacer una película de viajes en el tiempo realmente increíble, que nada tiene que envidiarle a películas pues como Regreso al Futuro o Los Cronocrímenes, sin irnos más lejos. Pues ahora vuelve con otra película de ciencia ficción, con una especie de bucle temporal que se llama River. Aquí ya también trataba de bucles temporales, era una especie de bucle temporal de dos minutos que se repetía. Pues bueno, esta película trata sobre una chica que está comiendo una pausa del trabajo y se vuelve a trabajar, pero cuando vuelve a trabajar vuelve otra vez a estudiar de descanso, voy a volver otra vez a trabajar, y vuelve otra vez, y así. O sea, y entonces tendrá que averiguar qué pasa, que estoy en un bucle temporal, o qué cojones. Pues eso, tiene una pinta sensacional. Además, Junta Yamaguchi me parece un director bueno, o sea, que aprovecha los recursos que tiene un montón y juega muy bien con los espacios. O sea, más allá de los dos minutos infinitos, poneros esa película y luego vais a ver River, que sé que os va a chanar un montón. Seguimos con peli de animación española dirigida por Pablo Berger, director entre otras de Blanca Nieves o Abra Cadabra. Película que me apetece muchísimo, que tiene un 8,1 en Film Affinity, madre de Dios santa. Basada en la novela de Sara Baron, Robot Dreams, trata sobre un perrito y en el futuro. Es un perro que vive solo, que está aburrido y se construye un robot y se hacen amiguitos. Y trata, pues bueno, digamos, que el robot luego que tiene que abandonar al robot y toda la historia. Es una historia que me recuerda, tiene eco de ciencia ficción humanista, un poquito de inteligencia artificial, un poquito de Spielberg. Una animación muy bonita, muy chula. Tiene pinta de ser una película que,
Como el año pasado hizo Unicorn Wars, una animación así muy cookie, pero una película muy adulta y muy terrible, pues esta película me da que en el fondo va a ser exactamente lo mismo. Una película que además me va a hacer llorar, lo sé, lo veo venir. Seguimos con A Suitable Flesh, película que ya sé que me pierdo porque he estado viendo los horarios. Dirigida por Joe Lynch. Joe Lynch es un director que me gusta un montón, que ha dirigido pelis, pues como Mayhem, sin ir más lejos, película que Mayhem me... Es que Mayhem me encanta esa película, buenísima la verdad. Es como así como una especie de película donde hay una especie de virus donde unos trabajadores de una oficina tienen que matarse entre ellos. O sea, esa película es, vamos, acojonante. Además ha hecho otras películas como Everly con Salma Hayek, Night of Badass Doom. Esta está regular, ¿verdad? Esta no me acabo mucho. Pero es uno de los tres directores que dirigió un fragmento de Chillerama, película que me parece una obra maestra de las sesiones golfas de Halloween, cachondo total. Bueno, pues ahora vuelve con esta A Suitable Flesh, que tiene un poquito así como de terror Gialli estadounidense, que homenajeaba aquí al italiano, muy de los 90, muy de finales de los 80, tiene una pinta súper cachonda, súper guarra, terrorífica, homenajes, grano, todo muy sucio, todo muy de... muy... no sé. Me llama muchísimo esta película, me llama un montón, tiene muy buena pinta. La protagonista es Heather Graham, Judah Lewis, Bruce Davison y por supuesto la gran diosa de cine de los 80 y protagonista entre otras de Reanimator, Barbara Crampton y Resonator, obra maestra también. Barbara Crampton. Pues bueno, A Suitable Flesh, si estáis en Sitges no la perdáis, por eso, Joe Lynch, o sea, Barbara Crampton. Terror, y al italiano, Estados Unidos, mola un montón. Seguimos y lo hacemos con Tela de Araña, Cobweb, la nueva peli de Kim Ji-won. No quiero liarla porque a veces con los directores coreanos se lleva un poquito la pelota y me equivoco. Kim Ji-won es el director de películas que me flipan, pues como, de películas que me flipan un montón además, como Imperio de las Sombras, El Último Desafío, que sería Schwarzenegger, su aventura estadounidense, también sería Johnny Knoxville en esa peli. Johnny Knoxville, el de Jackass. Director de Encontrar al Diablo, esa película es una obra maestra, maravillosa. Director de Bueno, el Malo y el Raro, A Bittersweet Life, Dos Hermanas, o sea, Three, bueno, es que menudo directorazo, la verdad. Pues ahora vuelve con una obra muy meta, le ando un poquito de cera, bueno, no lo entiendo, la verdad. El caso es que tiene muy buena pinta, trata sobre un director que quiere terminar, quiere rodar un final diferente al que tenía planeado por una película que está rodando. Transcurre en los 70, es muy metacine, tiene pinta de ser divertidilla y está muy entretenida. Le tengo unas ganas locas, además es que es Kim Ji-won, a mí Kim Ji-won me gusta un montón, es de mis directores coreanos favoritos. Seguimos, y lo hacemos con un proyecto que lleva 30 años cociéndose, como ya se coció en su día la peli de Mad God, la de Phil Tippett, pues ahora David Allen, producido por Charles Band y Full Moon, llega con esta Prime Balls, una película que se empezó a gestar allá por finales de los 80, cuando... Ebullición Full Moon Empire, todo ese universo Charles Band, se empezó a gestar una especie de aventura prehistórica, muy de videoclub, investigar reliquias, pero de repente aparece una sociedad cavernícola, así con muchas criaturillas, stop motion. Bueno, se ha tardado muchos años en terminar esta película, ahora se ha terminado, se va a estrenar en Sitges y yo la voy a ver. Porque tiene muchos elementos que me gustan, aparte de David Allen y Charles Band, que eso para mí ya me venden la entrada. Es el universo ese de aventura prehistórica con stop motion, que recuerda, cine clásico realmente. Seguimos, y lo hacemos con un remake de serie B total, que ahora me imagino que será un poquito más serie A. O sea, la película de Macon Blair, de Toxic Avenger, el remake del Vengador Tóxico, protagonizado por Kevin Bacon, Peter Dinklage y Elijah Wood. O sea, tiene una pinta... Esta película, que yo no me la pierdo, vamos, o sea, producida por La Troma, que es la productora original de la peli original de Vengador Tóxico, Toxic Avenger tiene una pinta, bueno, o sea, es que no hace falta saber mucho, uno que limpia el instituto, un chaval muy tonto del instituto que de repente se cae en un barril de residuos tóxicos y a partir de ahí me da unas mutaciones súper desagradables y se convierte como una especie de superhéroe, antihéroe. Bueno, imprescindible. O sea, ya está, punto. Además, una película para ver en Sitges, en el auditorio y gozártela a lo loquísimo. Seguimos, que ya estamos terminando con las recomendaciones, que me quedan dos, pero luego tengo ahí unos documentales en la recámara que os quiero recomendar y que no os lo perdáis. Bueno, seguimos con The Uncle, título original Strik, viene de Serbia. Película que trata sobre... A ver, yo he visto el tráiler, he leído el argumento, me apetece un montón. Trata sobre una familia que está preparando la llegada de su tío, que parece un tío muy estricto, que viene de Alemania...
sea, la familia está ahí todo muy nerviosa, pues se quede todo bien, tal y cual y pascual. De repente llega el tío y a partir de ahí, pues la cosa se calienta, nada es lo que parece. Tú has visto que al principio parecía como una especie así de comedieta, tal, y luego se convierte en una comedia negra con un poco de thriller. Tiene muy buena pinta, porque tiene pinta de una película muy sorprendente. Entonces, esta le tengo muchas, muchas ganas, de Anker. Y terminamos la lista oficial de recomendaciones. Alguna cosa aparecerá por ahí. Pero bueno, luego ahora vamos con los documentales. Con The Where the Devil Roams, dirigida por la familia Adams al completo. La dirigen John Adams, Zelda Adams y Toby Poser. La escriben John Adams, Zelda Adams y Toby Poser. Es que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Zelda Adams, John Adams, Toby Poser y Lulu Adams son los protagonistas de la película. O sea, esta familia que tiene películas en su haber como Hellbender o The Deep and You Dig, películas que han estado en Sitges ambas, son una familia que se dedica a hacer cine de terror con muy pocos medios, con muy poco presupuesto, con lo que tienen en su casa, y construyen unas películas realmente terroríficas, con unas texturas, con un juego de imágenes muy pesadillescas. O sea, consiguen hacer un cine que de verdad da un miedo que te cagas. Bueno, pues esta web de Devil Rooms trata sobre, sigue la pista de una familia de artistas secundarios asesinos. No entiendo eso, artistas secundarios asesinos. Mientras viaja por todo el mundo en el circuito de carnaval moribundo. O sea, esto tiene una pinta. O sea, yo he visto el tráiler y acojona. El tráiler me acojona. Pero es que la pinta que tiene de maratón de Halloween, vamos, o sea, esta película yo la tengo recomendadísima. O sea, tengo unas ganas que no veas. Bueno, hasta aquí. 25 películas que no os podéis perder de 800.000 que van a hacer en Sitges. Estas son mis 25 recomendaciones. Cada uno tendrá la suya. Las opiniones son como los culos, como dijo aquel. Y ahora voy a recomendaros 4 documentales para terminar, que no os podéis perder y que yo pienso que son esenciales. O sea, uno es A Disturbance in the Force. A mí hay muchos temas que me gustan, y aquí hay varios documentales sobre temas que me gustan un montón, por lo menos este y el siguiente. A Disturbance in the Force es un documental que habla sobre el Halloween, el Star Wars Holiday Special, el especial de Navidad que se rodó a raíz de Star Wars, con los actores de Star Wars, que presentaba, trataba sobre que Luke Skywalker, Han Solo, la princesa Leia, tenían que acompañar a Chihuahua, a Kashyyyk, que es el planeta de los Chihuahuas, el planeta de los Wookiees, a reunirse con su familia en una película donde salía la mujer de Chihuahua, el hijo de Chihuahua, la abuela de Chihuahua. O sea, había mezcla con imágenes por animación, o sea, con cortos animados de Boba Fett, o sea, números musicales. O sea, fue una mierda impresionante, o sea, fue horrible. George Lucas intentó que desapareciera realmente, los actores casi niegan haber participado en eso. O sea, es horrible, es malísimo. Pues ahora hay un documental que habla sobre eso, sobre ese especial de Navidad, sobre lo que vino después, sobre todo lo que se ha hablado, que parece que es una leyenda, es especial. Pues bueno, opiniones de gente relacionada con el mundo de la comedia. Sale Weird Yankovic, que es uno de mis humoristas favoritos del mundo. O sea, tiene muy buena pinta. Sale Seth Green también y Gilbert Gottfried. O sea, tiene muy buena pinta este documental, que habla sobre uno de los fenómenos cinematográficos ocultos más maravillosos de la historia. Y seguimos con Historia del Cine Moderno, porque es Historia del Cine para mí, porque es el documental Darío Argento Pánico, que trata la trayectoria de Darío Argento con testimonios, por ejemplo, de Darío Argento, sin ir más lejos, Guillermo el Toro, Gaspar Noé, Nicolas Winding Refn, directores directamente muy influenciados por el cine de Darío Argento. Y de Darío Argento, que se puede decir a estas alturas de la vida, directores Suspiria, Rojo Oscuro, Cuatro Moscas sobre Terciopelo Gris, El Pájaro de las Plumas de Cristal, El Gato de las Nueve Colas, ópera, e incluso el Drácula 3D que produjo Enrique Cerezo, esta de los ojos, esta que vi el año pasado en Sitges, no me acuerdo cómo se llama, que era, no me gustó nada. Bueno, el caso es que Simone Scafidi se adentra en este universo de Darío Argento para mostrarnos, por eso, su trabajo, su forma de realizar, su carrera, la influencia. O sea, un documental para mí esencial, de uno de mis directores favoritos. Seguimos con Living with Chucky, dirigida por Kira Ellis Garner. Es un documental que habla sobre Chucky, el muñeco diabólico. O sea, las películas Chucky, el muñeco diabólico, la 2, la 3, la novia de Chucky, la semilla de Chucky, el otro Chucky y su madre de Chucky. O sea, todo. O sea, la serie de televisión, el remake de 2019, que a mí me parece una película sensacional. O sea, todo ese universo, todo lo que tiene que ver con Chucky, con el muñeco diabólico, se habla desde los principios, se habla de todo lo que tiene que ver con este personaje emblemático de cine de terror. Lo tenéis en Living with Chucky, que yo creo que es muy recomendable para entender una de las
más importantes figuras del terror de todos los últimos 30 o 40 años. Y terminamos con un documental, este es esencial, este tenéis que ir, porque si vamos a tener peli de Kinji Won, vamos a tener peli de Takeshi Mizu, vamos a tener peli de Hideo Nakata este año, o sea, si vamos a tener a los reyes, sobre todo Shimizu y Hideo Nakata, del J-Horror, que nació en el 2000, pues de J-Horror Virus, dirigido por Sarah Appleton y James Jasper Sharp, que habla sobre toda la creación de ese universo, de ese J-Horror, de ese dónde viene, cómo nació, las películas más representativas. O sea, me parece un documental esencial que no os podéis perder si os gusta el terror japonés, si os gusta el terror internacional. O sea, porque el J-Horror influenció mucho a muchísimos directores en muchísimas formas en todo el mundo. Así que The J-Horror Virus me parece un documental muy recomendable que tiene una pinta sensacional. Y bueno, que hasta aquí. Ahora a esperar que el miércoles día 20 salen las entradas en preventa, el jueves 21 salen las entradas generales, a esperar que llegue el 5 de octubre y arranque la tralla esa que llevamos todo el año esperando y que yo llevo pegando la turra todo el año, que es el Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña, Sitges. Que alguna sorpresa más hay por ahí que aún no se puede decir, que aún no puedo decir, pero bueno, que ya lo veréis, que ya os informaré, incluso haré un vídeo sobre eso, porque habrá que comentar algunas cosillas. Pero hasta aquí todas estas recomendaciones, espero que os hayan gustado, espero que vayáis a ver alguna, espero que os sirvan de algo a la hora de cuadrar horarios, y que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, que espero sea, ojo, spoiler, espero sea la crítica de El Conde, la nueva peli de Pablo Larraín, esta de Pinochet, que tiene una pinta sensacional. Hasta el próximo vídeo.